Estamos aquí al Polideportivo de Las Vegas en esta velada de Tour Combat Pro One. Después de los cuatro combates amateur, pues vamos ya con el primer combate neoprofesional de Full Contact. Se nota porque ya sale la chica con el cartel, ¿eh? Para que veas que ya no son amateur, Manu. Sí, bueno, estamos viendo que la cosa se anima por todo, ¿no? Estamos viendo en este caso a la chica que invita a que veamos el primer asalto. Y bueno, que los pugiles ya, bueno, son más asaltos. Vemos la parafernalia, que es muy importante, ¿no? Ese pequeño ritual que es ponerse los guantes y las protecciones, que los instructores nos den las órdenes y nos tranquilicen un poco antes de la pelea. Y bueno, vamos a ver lo que depara esta pelea, ¿no? Bueno, pues vamos a la esquina azul. Nuestro compañero Javier, ahí vemos al combatiente Denis. Foráneo en esta ocasión, porque si nos vamos a la esquina roja, pues tenemos a Juan Mata, el Calambres. No, Juan, sí. Mata del Manchester United, ¿eh? Exactamente. Bueno, quizás sea familiar, no sabemos, pero... Bueno, es de aquí de Avilés. Bueno, se parece un poco, ¿eh? Sí, tiene cierto parecido. Habrá que preguntarle después de la pelea. El jugador del Manchester United, ahí lo vemos con Josón, desde el kick del club de Boxer. Y bueno, pues vamos a ver. Full Contact, dejamos el low kick y recuerden que la diferencia es que ahora, pues, el Full Contact, pues, solo se puede pegar por encima de la cintura, ¿no? Sí, volvemos a los combates del inicio, golpes por encima de la cintura, con tanto patadas como puñetazos, boxeo, y bien, vemos a los dos púgiles en el centro, el árbitro dando las instrucciones pertinentes, y bueno, qué decir, ¿no? Lo de siempre, dos púgiles bravos, valientes, con mucha técnica, experiencia, y que esperemos que nos den una buena velada, ¿no? Este combate. Pues este combate, al ser ya neoprofesional, pues es cuatro asaltos y dos minutos. Sí, subimos más, uno. Exactamente, más físico, más fondo. Quizás el primer asalto sea más de conocerse, ¿no? Los otros quizás entraban un poco más ya a la lucha directamente desde el primer asalto y este quizás se intente conocer un poco más, ¿no? Sí, porque al ser un asalto más, el físico es más importante. Exactamente, ¿no? Vemos al púgil de la esquina roja, que es zurdo. Difícil pelear contra ellos. ¿Es beneficioso ser zurdo? Es más complicado, ¿no? Ellos están más acostumbrados a pelear con gente diestra y quizás los diestros están menos acostumbrados, ¿no? Hay menos gente que pelea de manera izquierda, entonces es más complejo. Pues ahí, recuerden, Juan Mata con los pantuflos rojos y Denis con los pantuflos azules. Ahí está contra la esquina Juan Mata, y bueno, se tanteó hace poco, ¿eh? Sí, bueno, parece que nos equivocamos en este asalto, ¿no? Pensamos que iba a ser un poco más de tanteo. En este combate no somos pitones. No, para nada. Estamos viendo que... ¿Se están pegando bien? Sí, se están limando, debe haber alguna arista y se están limando fuertemente, sí. Tanto a nivel de boxeo como de patadas, ahora es cierto, Juan Mata el que va al ataque, se protegió bien Denis. Sí, este asalto está siendo un poco ping-pong, ¿no? Va uno, va otro, ninguno se corta, no están dejando nada. Y veremos a ver. Bueno, el pugil de la esquina azul baja un poco la mano izquierda. No sé hasta qué punto será bueno. Veremos a ver cómo lo aprovecha. La patada en el costado, los que duelen ahí. Sí, cierto. Parece que no duele, pero sí es cierto que duelen mucho. Ese son golpes potentes. Se tropieza, no hay problema para el avilesino, para Juan Mata. Y se protege de la patada de Denis y vuelta al ataque. Sí, otra vez vuelven al ataque, se cubre bien el de la esquina azul, Juan Mata ataca. Muy bien esa pierna por parte de la esquina azul. Juan Mata que utiliza muy bien el boxeo y como el púgil anterior, un púgil de gran envergadura, zurdo, difícil de pelear, correoso, muy bueno en larga distancia. Pues ahí se vuelve a separar el árbitro y al ataque otra vez. Buen gesto en las patadas de ambos, pero de momento no están encontrando la respuesta, el objetivo, ¿no? Es, no, quizá castigar. Un poco desgaste, vemos que ahora boxeo, bien. A última hora un intercambio de golpes fuerte. Y vemos ahí ese final del primer asalto y bueno, como estará viendo Miguel ahí abajo, este combate no profesional, Miguel. Bonita pelea que estamos viendo aquí entre Denis y el boxeador local, Juan Mata, el Calambres. Como estáis viendo, la temperatura está subiendo ya de se van acercando los combates más interesantes de la velada y poco a poco la gente se está animando. Muchas gracias, Miguel, y vemos como el público
coche balanzona va a pasar en la China de un cartel, ¿eh? Sí, bueno, creo haber visto un cartel con el número 2, no estoy seguro, pero creo que va a pasar. Salió, ¿no? El cartel del 2, ¿no? Creo haberlo visto, no estoy seguro. Bueno, pues el primero, no sé, no sé mojarme, ¿eh? No era tanto. No, yo tampoco, no le había dado visor a ninguno y, como bien te decía, totalmente equivocado, ¿no? Pensé que iban a conocerse un poco, moverse, pero ha ido totalmente en la lucha. Y veremos a ver, estos asaltos van a ser muy duros. Cuatro asaltos, dos minutos, mucho fondo físico, veremos a ver cómo acaba la pelea. Ahí vemos a Suso, Juan Mata, dándole las últimas indicaciones a China Roja y de nuestra Suso. Y Argentina pues ya tomando el último aire y arranca el último asalto, así dispara la música. Sí, un poco de la música, pero bueno. El DJ se escapó un poco. Estaba pensando qué asalto era, a lo mejor. Sí. Bueno, pues ahí está la lucha en el medio del ring. Patada, boxeo. Muy técnica, Juanma, ¿eh? Sí, 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 totalmente, sí. Muy bien cerrado de guardia, pegando muy bien. Las patadas muy estéticas, ¿no? Sí, 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 exactamente, ¿no? Además, muy bien pegadas. Un recorrido perfecto, bien metida la tibia, como comentábamos antes, ¿no? Una persona larga que aprovecha muy bien su distancia, va a ser zurdo, muy correoso, tiene experiencia. Ojo, que ahora Denis va al boxeo, está dando bien a Juan Mata. Sí, sí, sí. Se tuvo que frenarlo abrazándose porque... peleador muy bravo, correoso, sí, 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 sí. Muy bravo, muy valiente, no se echa para atrás en ningún momento. A pesar de que Juan utiliza bien la distancia, él va para adelante, no se corta. Abrazándose Juan Mata, que está un poco perdiendo la iniciativa, ¿no? O sea, sí, y quizás hay momentos de los asaltos en los que pierdes un poco, ya no es la iniciativa, ¿no? Quizás la concentración, sales con la adrenalina a tope, luego te baja, son picos, y entonces, bueno, estamos viendo, pues eso, ¿no? Estos pequeños saltos y bajos, pero bueno, yo creo que muy buena pelea por parte de los dos, ¿eh? Con las patadas intentan mermar. Las patadas están bastante igualadas, pero quizás a nivel de boxeo Denis está llevando un poco más de iniciativa. Sí, ¿no? Quizás en el boxeo es una persona un poco más corta contra el pegador de Juan y utiliza mejor el boxeo, ¿no? Hemos visto ahora que ha tenido que ir Juan contra las cuerdas, ya que Denis, madre mía, está llevando mucho la iniciativa, ¿eh? Sí, 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 va para adelante, no tiene miedo, muy duro. Parece que se va creciendo poco a poco. Sí, quizás con el paso de los saltos veremos a ver si el físico le responde y puede aprovechar ese boxeo que tiene, ¿no? Vemos a Juan que utiliza muy bien las piernas, se mueve. Difícil contactar con él porque se mueve mucho. Muy bien, muy bien. Sí, señor, por favor. Ahora y termina el segundo asalto. Este combate entre Denis y Juan Mata. Aquí no sé, nos mojamos mucho. No sé si se mojaron de cara de bajo todo el segundo asalto. Segundo asalto, claramente, ¿no? Para Denis. Juan lo está pasando realmente mal en los calambres. Le ha ganado Denis el centro del ring y lo está pasando realmente mal. Vamos a ver si pueden dar vuelta a las tornas. Y Juan Mata el calambres, resucita y remonta y va por su rival Denis, que está siendo claramente superior. Pues muchas gracias, Miguel. Como siempre, yo me encantaría más por Denis en este segundo asalto, ¿eh? Bueno, quizás este segundo asalto ha llevado más la iniciativa en cuanto al boxeo, ¿no? Ha entrado para adelante, directo, sin miedo ninguno. Pero bueno, Juan cuenta con la experiencia, con la envergadura, con el saber hacer, y quizás este tercer asalto y el cuarto sean los suyos, ¿no? Veremos, como bien decíamos antes, el físico, ¿no? Que es muy importante. El hombre del club Full Contact de Turón, ¿eh? Ajá. Tan fuertes en Turón, ¿eh? No, sí, como, exactamente. ¿Eh? Bueno, son gente fuerte, gente dura, brava. Y bueno, comienza el tercer asalto. ¿Es el tercero, no? Yo creo que sí, creo haber visto un cartel. Creo haber visto un cartel, no estoy seguro de todas maneras. Bueno, pues ahí empiezan tanteándose quizás en este tercer asalto ya. Recuerden que no se termina ahora, ¿eh? Porque esta pelea es a cuatro asaltos. El quinto combate de la noche aquí en el Polideportivo de Las Vegas en Corbera de Asturias. Bien, ahora el boxeo de Juan Mata. Sí, Juan está utilizando sabiamente su distancia, ¿no? Moviéndose bien para que el contrincante no pueda golpearle con facilidad. Ha visto que en el segundo asalto le ha impactado mucho con su boxeo y entonces está moviéndose más, utilizando más sus golpes rectos, sus piernas rectas. Pero nuevamente cuando engancha bien Denis el boxeo, Juan parece que está sufriendo, ¿eh? Sí, tiene muy buen boxeo. Ahora, vemos ahora, ¿eh? Exactamente, vemos, ¿no? En la distancia corta es muy bueno, muy bravo, tiene muy buen boxeo, muy buena guardia por lo que vemos. Está bien cerradito, es complicado también impactarle, ¿eh?
Las piernas las tiene muy largas Juan, pero se escurre bien, Denis. Sí. También se mueve bien. Ahora para el árbitro, con buena consideración la pelea, un poco se han abrazado. Normalmente se abrazaron, y vuelve a la carga, aunque ahora sí está endosando buen boxeo Juan y está encontrando quizás un resquicio en la defensa de Denis. Sí, está abriendo un poco las manos y quizás están entrando a lo mejor alguna mano un poco más clara, pero no, muy bien los dos boxeadores. Ahora sí, señor. Mata, buenos dos golpes, uno con la mano y otro con la pierna. Y quizás el físico está jugando una mala pasada. Exactamente, como hablamos antes, el físico es muy importante en estas peleas. Son más largas, tienes que estar un poco más. Y como bien decíamos antes, empezaron un poco más con fuerza, entonces a lo mejor ahora les falta un poco de físico. Pero lo están salvando bien con la experiencia, con el saber hacer. Y bueno, ahora vemos que el pugil azul. Ojo a la lucha de boxeo. Finalmente se abrazan. Lleva pareja esa lucha de boxeo, ¿eh? Sí. Totalmente, ¿no? Ojo, que ahora el empujón de Denis, se termina el tercer asalto. Y ahora me decanto por la roja, por Mata, no sé. Sí, quizás los primeros segundos han sido por la sina roja, ¿no? Con ese movimiento, esas manos rectas, esas piernas rectas. Veremos a ver lo que opinan los jueces. Sí, y vamos a ver lo que opina Miguel Miguel. Final del tercer y penúltimo asalto y Juan Mata parece que se intentaba rehacer un poco, ¿no? Pero el boxeo, el juego de manos está siendo bastante superior de Denis sobre él y le está costando, ya que las pegadas de Juan apenas le hacen tanto daño. Y cuando Denis llega a impactar una serie al calambres, lo deja bastante, le causa bastante perjuicio al boxeador local. Muchas gracias. Vamos. Pues sí, ya vemos a los entrenadores dándole las últimas instrucciones, Josón con su buen saber hacer, su experiencia, dándole las últimas indicaciones a Calambres y veremos a ver lo que pasa en este último salto, ¿no? Como bien decíamos, yo creo que la pelea está bastante igualada, veremos a ver lo que pasa en este último salto, ¿no? El que decida, ¿no? Sí. La pelea, ¿no? Sí, quizás este sea el primero muy parejo, el segundo quizás para Denis, el tercero para Calambres. Sí, quizás estos sean los penaltis, ¿no? De esta final de la Copa de Europa. Pues allá vamos. 2 minutos para dilucidar el ganador de esta pelea entre Juan Mata el Calambres y Denis el de Turón. Ahí sí. Está Denis, buena patada abajo, se abraza Mata para que el árbitro lo separe y tener un poco más de oxígeno. Buena patada giratoria. Sí, Juan utilizando su distancia larga como antes, su saber hacer, su experiencia, yéndose lejos para que no le impacten los golpes. Buen directo ahora mismo en la cara del boxeador azul. Sí, buen punto para este último asalto, ¿eh? Sí, ha sido claro. Y bueno, esquina azul muy bien cerrado, esperando yo creo entrar a distancia corta y utilizar su muy buen boxeo. Ahí lo vemos que intenta entrar, Juan se mueve bien. Se ha escapado bien de la esquina Juan Mata. Vuelve a atacar Denis con su boxeo, que quizás sea lo mejor que tiene. Sí. Bueno, sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es Y ahora le ha dado bien un buen directo en el rostro a Juan Mata, Denis. Sí, es un boxeador de menor envergadura, entonces tiene que utilizar eso, ¿no? Entrar y utilizar su muy buen boxeo. Exactamente, ahora lo tiene en la esquina, Juan. Muy bien agarrado, sale sin dificultad ese pequeño embrollo en el que se ha metido. Y bueno, volvemos otra vez, ¿no? Sí, empezamos de nuevo. Ahora parece que está más crecido Denis que Juan Mata. Sí, quizás está lo que hablábamos antes, ¿no? Esperando un poco entrar ahí a última hora y dar el golpe de gracia, ¿no? Vemos que Juan sigue moviéndose muy bien, está respetando el físico, pega y se mueve, muy bien. ¿Cómo está entrando? Muy bien, sí, señor. Un movimiento de cabeza ahí de Denis. Sí, sí, señor. Como diciendo, venga, ven. Exactamente, ven, muy inteligente, ¿no? Intenta entrar, haciendo que falle. Está como retándole, ¿no, Juan? Sí, exactamente, ¿no? Lánzame un golpe, a ver si falla, si ahí entro yo, ¿no? Sacó una mano ahora Denis, pero ojo. Bueno, estamos viendo los últimos segundos con una valentía brutal, ¿no? Tremenda, ahí está Denis con el boxeo final. Sí, sí, perfecto. Final del combate entre Denis y Juan Mata, yo creo. Juan Mata alienta al público. Animando al público, exactamente, sí, señor, ¿no? Denis también se fue muy contento, los dos son ganadores, bueno. Sí, bueno, en este caso yo no me mojaría, tendríamos que dar a los árbitros, como bien dijimos, que son los profesionales, y yo tampoco me encantaría, ¿no? Pues vamos a ver si se moja Miguel. Pues sí, entretenido combate, ¿no? El bueno del Calambres lo ha dado todo, ha luchado hasta la extenuación
y vamos a ver el veredicto de los jueces de la pelea. Pues nada, ahora esperar a la decisión de los árbitros. Nos falta muy contento de esta pelea. Sí, exactamente, ¿no? Los dos jueces están muy contentos por la pelea. Yo sinceramente he visto una muy buena pelea por parte de los dos. Mucha deportividad, muy buen boxeo, muy buen full. Bueno, nada, lo que está haciendo la velada en general, ¿no? Peleas de no de altas estrellas, estamos hablando ya del universo entero. Sí. Se abrazan los dos fusiles y vamos a ver qué decide el árbitro. Los dos son ganadores, pero al final tiene que ser solo uno, ¿no? Sí, es lo, o uno, lo, ¿no? Lo penoso de este deporte, no solo gana uno. Pues vamos a ver qué deciden los jueces. A ver ahí la imagen. En el veredicto ya. Bueno, pues parece ser que sí, en este caso los jueces han decidido que el mejor boxeo y quizás el aliento, ¿no? Ir para adelante y no echarse nunca para atrás, pues ha sido lo que ha decidido que ese fenómeno boxeador haya ganado la pelea, ¿no? Me había decantado quizás por Dennis, lo había dicho y bueno, vuelvo a acertar. En este caso tengo que pagarte otra vez el dinero que apostamos. Claro, claro, claro. Ya va subiendo la cuenta. No estoy ganando nada esta noche. Subiendo la cuenta y vemos a los dos, a Dennis, cómo se dirige Juan Mata. Y a ver qué va a hacer. Bueno, pues como siempre impresionante, ¿no? La deportividad de este... Van a hacer la foto. De este deporte, ¿no? Que es a dos personas que no se conocen, pegarse grandes puñetazos y luego pues se abrazan, quedan como amigos y se genera una gran amistad, ¿no? Pues ahí está Juan Mata y Dennis. Bueno, nos alargamos un poco. A ver si Miguel puede entrevistar a Juan Mata, lo que nos cuenta el Calambres. Exactamente. Así que bueno, está quitándose las protecciones Juan Mata. En el descanso, pues veremos cómo ha visto el combate. Se lo ha visto justo, justo, ¿no? Bueno, sí, o quizás lo ha visto un poco más justo, ¿no? Que tal los dos han utilizado su boxeo, ¿no? Uno en la distancia, otro en la corta. Puedes haber cantado por la esquina azul, viendo quizás más valor, un boxeo más claro, pero muy parejo la pelea y muy bravos y muy buenos los dos ahora. Ahí estamos ahora Juan Mata y vemos a Miguel. Llama Juan Mata que está saludando. Estamos viendo aquí en nuestro monitor y vamos con Miguel y Juan Mata. Bueno, Juan, una pena, ¿no? No haber ganado en casa, pero bueno, aún así, sí, creo que se pudo y... Es un combate muy bonito, que es lo importante, vaya. Ganar o ganar esa parte, pero bueno. La verdad que Denis era un rival complicado, ¿eh? Las manos, tenía las manos que pegaba mucho. Un rival muy fuerte, la verdad. Debo decirlo, es muy buen chaval, un gran luchador, pero... Perfecto, los jueces deciden. Ahí es lo que hay, no puedes hacer nada, acatar las decisiones y... Lo importante es pasarlo bien y aprender, y aprender los errores y que no vuelvan a ocurrir. Y para la siguiente, mejor aún. La verdad que vaya hinchada que tienes, como te aclamaban aquí. Estaba muy bien, pues muy bien, muy bonito el combate, la verdad. Yo espero volver a verlo en cuanto pueda, gracias a vosotros. Y bueno, ahí estaremos para la siguiente, sin duda alguna. Muchas gracias, Juan, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí está Miguel con Juan Mata. Bueno, que no le queda a Miguel la de King Paul, ¿eh? A la camiseta, ¿eh? Sí, 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 sí le queda bien. Le queda ceñida, sí, yo creo que está hecha a medida, ¿no? Está hecha a medida, tal, XXL, ¿eh? Pues nada, la victoria fue para Denis, hemos escuchado a Juan Mata, nos tomamos un respiro. Y sigue la fiesta, Manu, aquí esto no para. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y que no pare, ¿no? Bueno, quería aprovechar para dedicarle un saludo a Juan Mata, que tengo el placer de haber compartido algún entrenamiento con él, y nada, darle la enhorabuena y saludarlo desde aquí. Sí, que la próxima ya llega la victoria. Exactamente. Nos vemos enseguida.